Bueno, a ver, yo creo que ellos están malinterpretando las cosas y creo que no han entendido que la participación del alcalde de Parral es única y exclusivamente a cómo se dirige el plebiscito y en mi calidad de miembro del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana. Yo no lo estoy haciendo en una forma personal, yo he sido muy respetuoso y creo que todos mis comentarios han vertido en forma de miembro del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, del cual Parral ya es miembro, ya nos fue notificado, y solamente creo que el plebiscito se puede mejorar, que el plebiscito se puede, pero ahora, si quieren conocer la opinión personal de Alfredo Lozoya, también la puedo poner en la mesa. La opinión personal no del presidente de Parral, sino la opinión personal de alguien que conoce del tema y que sabe perfectamente qué es lo que se está fraguando en la ciudad de Parral. Yo tengo mensajes muy interesantes que hacerlos, no lo había querido hacer porque se lo digo, yo soy respetuoso de lo que pasa en otros municipios, pero si ellos quieren mi opinión muy personal de lo que va a pasar en la ciudad de Chihuahua, yo se los tengo y se las puedo decir en este momento. Si alguien de ustedes me ayuda con con una calculadora, podemos hacer unas cuentas muy rápidas, podemos hacer unas cuentas muy fáciles que podemos transmitir para que la ciudadanía sepa qué es lo que se está fraguando, ¿sí? Lo que va a pasar en la ciudad de Chihuahua es un fraude. Es un fraude del tamaño de los que acostumbran el PRI en sus buenos tiempos, de los que acostumbra los gobiernos que no tienen sensibilidad alguna, ¿sí? En Parral, 10.000 luminarias costaron 58 millones de pesos ya instaladas, ¿sí? Lo que quiere decir que costaron 5.800 pesos cada lámpara cuando la tecnología LED era mucho más cara. Hoy, si ustedes me ayudan a hacer alrededor de 60.000 lámparas, de 60.000 lámparas costarán 4.000 pesos en promedio, ¿sí? 4.000 pesos, ¿sí? Son 240 millones de pesos. Guardamos esa cantidad y le ponemos ahí borrar, ¿sí? Y otras 21.500 costarán 8.000 pesos porque son de mayor wataje, ¿sí? 8.000 pesos, ya usted ya le subió ahí 500 pesos, pero bueno, 182 más cuál era la otra, 240. 240, póngale más 240, ¿sí? Póngale por 1.16 para subirle el IVA, ¿sí? 490. Ahí póngale todos los arrimajidijos que quieran. Eso es lo que cuesta el proyecto de alumbrado en Chihuahua, ¿sí? De ahí podemos poner un poco más de instalación, un poco más de todo lo que ustedes quieran, pero no más de 600 millones de pesos. Yo reto públicamente a César Jáuregui, a Mario Vázquez, a la alcaldesa, a Maru Campos, a que se sienten conmigo, que sí conozco del tema. Si querían mi opinión, esa es mi opinión. El alumbrado de la ciudad de Chihuahua se puede cambiar por menos de 600 millones de pesos. Y otra nota, en Parral metió 20 millones de pesos el gobierno federal, 10 millones el gobierno del estado y lo que sobre, 28 millones de pesos, lo puso el gobierno municipal. ¿Por qué no hacer un esquema de eso? Y se pagó en 6 años. Yo les traigo aquí a los empresarios, a la ciudad de Chihuahua, que sin ningún costo les hacen eso por los 600 millones de pesos, más sus intereses de 5 o 6 años, y se pagan con el puro ahorro. Si las lámparas no ahorran, la ciudad de Chihuahua ya se quedó con las lámparas y no le pagan ni un 5 al empresario. Públicamente, si quieren debatir con alguien, que sí sepan, aquí estoy yo.